Buenos días, ¿ya estamos listos todos? Buenos días a todos, les agradecemos de parte de Videocine y Lucía Film su asistencia a esta conferencia de prensa con motivo de nuestra participación en Cannes. Estamos todos muy emocionados. Esta mañana nos acompaña Gabriel Ripstein, Michelle Franco y Moisés Onana, que nos tienen cosas interesantes que platicar. Dejo la palabra a Michelle. Buenos días. Pues muchas gracias por venir a platicar con nosotros justo antes de Cannes. Viajamos hoy por la noche a París para ver la película terminada porque seguimos ultimando detalles. Y la proyección, como ya saben, es el 22, la premier. Pues vamos muy emocionados, te sobra decirlo. Me han preguntado mucho qué se sintió, que cómo me sentí a la hora de recibir la noticia, pero bueno, es difícil decirlo una y otra vez, pero no tenía planeado hablar sobre ello ahora, porque además los que me conocen saben que no soy muy de dejarme ir por las emociones, pero pues esto ya se siente como una especie de celebración con ustedes. Entonces, gracias por venir y compartir este momento. Ya atenderé todas sus preguntas. Algunas obviamente tendrán que ver con por qué escribí esta película y por qué decidimos filmarla. Entonces, pues es un placer compartir con ustedes este día tan especial. Muchas gracias. Darles la bienvenida y agradecerles siempre la cercanía que han tenido con Lucía Films. La verdad es que este camino ha sido así de bonito gracias a que ustedes siempre están acompañándonos en lo que nos gusta hacer. Michelle, Gabriel y yo, pues en esta película se muestra que en México se pueden hacer cosas de calidad y pues lo hicimos en Estados Unidos con dinero mexicano. Es decir, no fuimos a que a hacer la película allá, sino nosotros hicimos el proyecto acá para filmarla allá, porque a Michelle la historia se le ocurre en Los Ángeles. Y pues nuevamente esperando que podamos traer una satisfacción a México y sobre todo que la gente que le gusta hacer arte pues se aventure a hacerlo, porque aquí estamos y pues aquí estamos para lo que se ofrezca también de preguntas y de acuerdo. Bueno, hoy es aparte de este evento en el cual tenemos esta oportunidad de platicar con ustedes y contar un poco más sobre la película y el viaje que se va a hacer ahora a Cannes. Hoy es la primera vez que se presentan, te damos a conocer, digamos, imágenes de la película, este póster. La impresión deja un poquito que desear, pero bueno, esta es la idea. Y también vamos a presentar hoy por primera vez, digamos, vamos a dar a conocer dos clips de la película. No hay tráiler todavía porque la película, como Michelle mencionó, se lleva un proceso editorial hasta la semana pasada. Es un director obsesivo, por suerte, porque esa obsesividad pues resulta que la película pues, esté seleccionada para competir por la Palma de Oro. O sea, esa es muestra clara de la tenacidad y la claridad y la precisión con la cual Michelle filma y construye sus películas. Todo eso para decir que bueno, los materiales irán saliendo y se estarán compartiendo con ustedes, pero hoy pues sí queremos aprovechar para mostrar dos pequeñas escenas de la película que dan un poquito del sabor de lo que es el proyecto. Sinclair. Ursel Weinfeld. Who? Ursel Weinfeld, Brazilian architect. You look him up? No, let me go. Ready?
Perdón. That's art. Okay, this is cool. Oh, sure. Cool. The gate there, I'm not far. I'm Karen, Sarah's niece. I know. Come on, get in. No, I'm just here. Come on. I'm surprised to see you. Really? Why? Do you always go to your patients' funerals? Sometimes, yeah. They told me you got along. She really liked you. So what do you do now, Audie? You have another patient? Not yet, no. This is me. This is you. Do you want to get some breakfast or something? Just talk a little bit more? I should go. I just want to ask you a couple of questions about my aunt. I'm sorry. Empezamos con preguntas. Michelle, esta película está basada en tus propias experiencias, entonces quisiera que nos platicaras más como lo que tuviste que ver con estos enfermos terminales y qué tanto se trasladó a la película. Te pidieron que preguntes eso porque era justo por donde hubiera querido empezar esta... Gracias. Pues, en 2010 mi abuela se enfermó, sufrió una embolia que la tuvo en cama muchos meses antes de morir. Cosa que fue pues, lo difícil que se pueden imaginar y que seguramente muchos de ustedes han vivido, porque quién se libra de pasar por la vida, de compartir estos momentos duros con seres queridos. Y la enfermera que la atendió durante esos meses, a pesar de que mi abuela tenía la suerte de estar rodeada de muchos familiares y todos la queríamos muchísimo y la cuidábamos, al final la enfermera que la atendía, que era una completa extraña, porque pues así llegó, se llama Beatriz, pues empieza a desarrollar muy rápidamente una relación que va más allá de lo profesional, donde empiezan a compartir pues cosas y a tras la embolia le era incluso difícil comunicarse, hablar. Entonces Beatriz se convirtió incluso en el puente para comunicarse con nosotros. Se desarrollan lazos muy íntimos, emotivos, muy delicados, que a veces pueden hasta poner celosa a la familia. Se dan situaciones complicadísimas que me parecieron pues material muy rico para escribir esta película, que es ficción totalmente, no tiene que ver con esa historia. Tiene que ver simplemente pues con las emociones que me provocó y con las situaciones hipotéticas que me pasaron por la cabeza. En la película, como ya se dieron una idea, el enfermero que interpreta a Tim Roth atiende a más pacientes, o sea, no es la historia de un paciente. Me dio mucho gusto ver su reacción a la primera escena, es la primera vez que veo parte de mi película con público. Y pues ustedes que han visto mis películas anteriores, espero que consideren como yo, que siempre trato de que, aunque son temas difíciles, pues no sean películas duras busco un balance. Son duras, claro que son duras, no voy a decir que no, pero me gustó cómo reaccionaron a ese clip, porque pues en la convivencia entre el enfermero y el paciente se da también esto, y traté de mostrar en la película pues todo lo que puede llegar a pasar en esa difícil situación, en la que además la peor noticia es que todos nos veremos algún día
envueltos, ¿no? Es parte de la vida. Entonces, la generosidad con la que el personaje de Tim Roth atiende a sus pacientes y la entrega y lo conmovedor que eso puede llegar a ser, pues me interesó para hacer una película. Hola. ¿Cuáles fueron los mayores retos tanto de filmar en Estados Unidos como de hacer tu primera película en inglés? Lo de hacerla en inglés no fue tan complicado porque pues estamos tan cerca de Estados Unidos, los mexicanos, que pues nos es familiar en buena parte la cultura americana, y por otro lado pues puedes hasta hablar español con la mitad del crew, ¿no? O sea, mucho era en español. Tim Roth es inglés, no es americano, y con él ya había una relación de amistad de años. Él se involucró desde que yo iba haciendo cada tratamiento del guión, los iba leyendo, iba opinando, o sea, la hicimos muy juntos. Entonces esa parte tampoco significó un reto tan grande. Además, filmamos 600 millas 3 meses antes de filmar Crónica, entonces para entonces pues ya había una relación y complicidad tremenda con Tim. Lo más difícil de filmar en Estados Unidos, que no es muy difícil, pues tuvo que ver con que allá hay más reglas y los sindicatos te rompen más las pelotas y hay que... Sí, es más pesado en ese sentido. Ellos llevan haciendo cine de manera como una industria, realmente una industria grande, muchos años. Entonces pues están acostumbrados a hacer las cosas de cierto modo y quieren que uno se acomode a ello, que es lo normal. Pero pues yo soy productor de mis propias películas junto con estos señores, y por la razón que me volví productor en buena medida es para no tener que seguir reglas. Yo no estudié cine además, entonces aprendí a hacer las cosas a mi modo. Entonces sí hubo ahí un choque un poco a veces con la manera un poco cuadrada en la que ellos querían hacer las cosas. Afortunadamente todo el crew estaba compuesto por gente que gustaba mucho, sobre todo de Después de Lucía y Daniel y Ana, algunos. Entonces, cuando no nos entendíamos rápido, la discusión terminaba en que yo les preguntaba: si te gustó Después de Lucía y quieres que esta quede bien, lo bien que esa quedó, pues créanme, síganme, aunque suene raro. Y ya se reían y siempre pude hacer lo que quise. Fue un muy buen crew que juntamos en Los Ángeles. Además, poca gente filma allá en Los Ángeles. La mayoría de las películas americanas se hacen en Nueva Orleans o Seattle por los incentivos fiscales, y nos aconsejaban no hacerlo en Los Ángeles. Estoy muy contento de que no hicimos caso a ese consejo. Retomando esta última pregunta, considerando que siendo tan joven, fue la película en inglés la que hace unos años. Sí, exactamente. ¿Te has sentado fríamente a planear cómo se estrena en México? Solo faltaría que después de ser galardonado por la película de Cannes, te opacara en una producción internacional estadounidense, me gusta mucho que cuando alguien ya me mandó fotos del catálogo de Cannes, la película dice mexicano, francesa, esa es la nacionalidad de la película, porque hay una pequeña inversión francesa. En realidad la hicimos de la mano de Videocine, le entraron con todo, son muy muy buenos socios, se van a encargar, ya no tienen de otra de distribuirla con las mismas ganas que la que le entraron a la producción. Lo digo riéndome, son los mejores socios que hemos tenido, tanto en 600 millas, Después de Lucía, ahora con esta película. Entonces estoy, tengo suerte de ya tener la parte de la distribución resuelta. Incluso en México hemos platicado con Videocine de que la película pues no se va a tratar como americana, es como la producción es casi al 100% mexicana, y pues a mí ya más o menos me conocen, y ya tal vez hasta hay algo de gente que va a ver la película por continuidad con las anteriores y saben que estoy muy comprometido con el cine de México, pues se va a lanzar con esa cercanía al público, ¿no? Es una película mexicana. Y tampoco tengo planes de hacer mis siguientes proyectos en Estados Unidos necesariamente. Esto fue porque pues Tim Roth es inglés y vive en Los Ángeles, y lo natural para tomarle a Tim la palabra de que quería trabajar con nosotros pues era filmar ahí. ¿Se ha seleccionado a Cannes y tanto en Berlín?
Pues te influye para bien, es un voto de confianza del festival ponerme en competencia por la Palma de Oro, porque pues es su manera de decir, esta es una de las mejores 19 películas del año, y eso pues es un honor tremendo. Yo pensé que iba a estar más nervioso, lo estoy disfrutando más de lo que creía. Cuando fui a Cancún después de Lucía, que resultó en una experiencia extraordinaria, sobre todo porque ganamos el premio, yo iba muy nervioso porque, como de alguna manera era una película pues más independiente, más chica, como director vas con la ansiedad de querer que la película exista, entonces estás como tratando de... Estás obsesionado con el póster, por ejemplo. Estás obsesionado con si la proyección es a tal hora o si tales medios están convocados. Ahora voy más relajado, disfrutándolo más, y obviamente hay más expectativas tanto de ustedes como de la prensa de otros países. Entonces... salvo que justo antes de entrar a la alfombra roja me entre un ataque de pánico, que es posible, creo que lo voy a disfrutar. ¿Crees que porque Chronic está filmada en inglés vaya a tener mayor éxito o mayor impacto que después de Lucía? Pues no sé, ojalá tenga más éxito que después de Lucía, no porque esté filmada en inglés, ojalá sea el caso, porque la gente esperaba una siguiente película mía. Después de Lucía tuvo mucho éxito y se distribuyó en muchos países, pero no rompió esa barrera de película pues para público tal vez especializado. En México sí, en México tuvo casi 1,000,000 de entradas, funcionó muy bien, pero yo creo que esta película va a viajar a la misma cantidad de países o más, pero con más público. Tal vez que sea Tim Roth ayude más que el idioma, puede ser. Que yo ya tengo un poco más de trayectoria, puede ser. Vamos a ver qué pasa en Cannes también ahora, eso es muy importante para más o menos empezar a imaginar cuál es la vida que la película va a tener. Pero pues yo no me enrollo mucho en que si es en inglés o no y estas cosas, yo lo veo como mi película nueva, y pues vamos para adelante. 600 millas es mixta, no, es medio en inglés y medio en español. También las cosas están cambiando mucho en el mundo, en donde ya no importa tanto el idioma, y la globalización en ese sentido sí está afectando para bien mucho. Hola, ¿qué tal? Maricruz González de Notimex. Me gustaría que nos platicaras un poco cómo vislumbran el futuro de Lucía Films, ahora que ha cosechado tantos éxitos y en medio de esta globalización, y si puedes hacer un comparativo de cómo es que surgió, cómo se encuentra. Gracias. Pues eso voy a dejar que Moisés termine la respuesta que voy a iniciar. El año pasado filmamos 4 películas, casi todas de manera independiente, o sea, no con fondos estatales. Eso nos tiene muy contentos. Y la verdad es que estamos convencidos en seguir haciendo lo que nos gusta, que les ha gustado a ustedes también, en seguir haciendo el cine que Michelle, que Gabriel y que otros directores quieren. El próximo proyecto de Michelle, no decimos dónde es porque es muy prematuro, pero no va a ser ni en Estados Unidos ni en México. Gabriel también está... No estoy seguro de eso, ya me está empezando a presionar. Vamos una a la vez. Y la verdad es que, pues más que nada, seguir haciendo lo que nos gusta, como a ustedes les ha gustado y que el público pues ha disfrutado, ¿no? Lucía Films también pues quiere expandir a nuevos horizontes, es decir, a nuevos tipos de cine del que han visto. No nos vamos a encasillar en un tipo de cine o en otro. Ya vieron que 600 millas es distinta de después de Lucía. Esta película ya la verán, pero también tiene muchas cosas distintas a las demás películas que hemos hecho. Tenemos ganas de hacer comedia, tenemos ganas de seguir haciendo cine que les entretenga. La verdad es que sentimos que el público y los humanos pues necesitan entretenimiento, necesitan nuevas experiencias, y si nosotros podemos dárselas a través de la pantalla, pues qué mejor regalo, ¿no? Porque hacemos lo que nos gusta, la gente le gusta, y pues viajamos por el mundo haciendo el trabajo y poniendo también el nombre de la compañía, el nombre de Michelle, de Gabriel, de nosotros y de México en alto en estos últimos años. Ojalá que así siga, ¿no? Y yo digo, nada más para complementar un poco lo que Moisés está diciendo, supongo que esta racha tan satisfactoria que hemos tenido y que compartimos con ustedes y celebramos, hace un par de meses estábamos aquí sentados en una situación similar con lo de 600 millas, y pues es un lujo, la verdad, poder estar ahora con esta siguiente película.
Complementando lo que Michelle y Moisés han comentado, pues creo que el común denominador de todos estos proyectos que pueden variar en géneros, no están limitados a estos dos directores, sino estamos trabajando con otros cineastas que nos parecen interesantes, pero el común denominador pues sí es un respeto absoluto al proceso, un cuidado, son películas que se hacen pues genuinamente con el corazón, con las tripas y con las manos, y supongo que no hay fórmulas en esto, pero ese es el común denominador que creo que ha permeado las películas que se filmaron el año pasado. Dos de ellas se encuentran en postproducción, son películas en las que los directores pues tienen cada uno su voz, y la labor de Lucía es respetar esa voz, y ayudarles a que pues puedan hacer la mejor película posible, que sean los más fieles a su visión, ayudarles a crecer la película. O sea, es ahí donde creo que es interesante la visión, que por un lado es muy empresarial, mucho gracias a Moisés, que viene de un mundo pues muy experimentado en cuanto al institucional y el negocio que implica el cine, porque pues es muy caro hacer películas, y al rol que ha jugado Michelle, tanto como director como productor. O sea, creo que eso lo hace especial. Los directores con los que hemos hablado creo que conectan bien cuando se les plantea que ellos se involucren no solo como directores de sus proyectos, sino como productores incluso, ¿no? Que sean más dueños de lo suyo y que se apoyen en pues un poco la trayectoria que ha existido. Y pero bueno, todo esto con un respeto absoluto a la voz del director. Eso creo que es el secreto mágico, la fórmula mágica de Lucía. ¿A quién más? ¿Allá atrás nadie? Pues gracias, espero que no haya sido corta por aburrida, que haya sido por clara, como dice el compañero. Creo que ya también había algo de información, y ya habíamos platicado con algunos medios y demás, pero quisimos de cualquier modo, en un tono otra vez de celebración, reunirnos con ustedes, compartir estas imágenes, los clips y otras fotos que por ahí tienen. Y pues siempre nos dan buena suerte antes de salir de México, entonces ojalá esta vez se repita. Gracias por venir y gracias a Videocine otra vez por confiar tanto en nosotros. Van también acá con nosotros parte del equipo a apoyar, van otros amigos, entonces vamos muy contentos. Ojalá empiecen a escuchar buenas noticias desde allá, y si quieren buscarnos también para platicar desde allá, pues con mucho gusto. La proyección, me recuerda a Moisés, que es el 22, pero ya yo espero que ya lo tengan presente. Agregar algo último, pues desearle mucha suerte a David Pablos, que tiene una proyección en 18, si no me equivoco, en Sertán Regard. Ojalá se gane el premio que nos tocó a nosotros hace 3 años. Vamos a hacer una foto en el grupo. Gracias.
último hacia arriba. Gracias a todos.